por el habernos traído, Señor. Aleluya, aquí estamos delante de ti. Esta noche queremos honrar tu nombre, Señor. Esta noche queremos una doble porción de tu presencia. Sí, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso. Sí, Señor, que te necesitamos. Te necesitamos todos los días de nuestra vida. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Esta tarde, esta noche queremos hacer fiesta para ti, Señor. Aleluya, sí, Padre Santo. Prepara desde ya nuestra mente, nuestros corazones, Señor. Encamina los pasos de mis hermanos, Señor. Guárdalos de aquellos que vienen ya en camino, Señor. Sí, Padre Santo. Te adoramos, te glorificamos. Gracias te damos, Señor. Para ti la gloria, para ti la honra, Señor. Aleluya. Esta noche queremos entonar cánticos, Señor. Cánticos, Señor, que vienen de allá arriba, Señor. Aleluya, que cuando mis hermanos entonen alabanza, que tu presencia se deje sentir a través de ellos, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias te damos. Bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre, Señor. Gracias te damos. Amén. Sangre.
está en este lugar y el Señor 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 y
gloria desciende de nuestro Dios. Sus maravillas ha mostrado a nosotros con poder. Nuestra gloria y victoria desciende de nuestro Dios. Sus maravillas ha mostrado a nosotros con poder. Poder, de gloria en gloria, de fe.
Compostura delante de ti.
adorarte solo a ti, Señor. Amarte 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 solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Señor,
siembra la palabra, no te tardes más. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Siembra la palabra, no te tardes más. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Por tu amor.
sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por haber enviado a tu Hijo. Sí, Señor, en rescate de nosotros. Por eso te adoramos. Por eso te bendecimos, Señor. Aleluya, sí, Señor. Gracias te damos. Gracias por acordarte de nosotros, Señor. Yo quiero construir. Te adoramos. En la habitación. Gracias, Jesús. Y vivir junto a ti. Te adoramos. Señor, en suprema adoración. Bendecimos tu nombre. Corazón. Gracias. Instantes de mi vida. Gracias.
delante de mi vida. Aleluya. Siempre alabaré. Gracias, sí, Señor. Sí, Señor. Te adoramos. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre exaltaré. Sí, Señor. A cada instante de mi vida siempre alabaré. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, Señor. No nos cansamos de adorar tu nombre. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Aleluya, sí, Señor. Señor, suprema adoración, aquí está mi corazón. Instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre alabaré. A cada instante de mi vida siempre te alabaré, Señor. Yo sé que es difícil, hermano. De huellas y la persona que habla en esa parábola, en esa frase, le reclama al Señor que por qué lo ha dejado solo. Aleluya. Porque solamente ve dos huellas sobre la arena. Pero el Señor, con un corazón lleno de amor, llega a su mente y a su corazón y le dice: aleluya. Pero es que las huellas que ves no son las mías, no son las tuyas. Gracias. Las huellas que ves en la arena son las mías. Yo te sostenía en mis brazos, yo te cargaba, yo te refugiaba en mi pecho, yo te auxiliaba, yo estaba cerquita de ti. Un día prometí que no te iba a dejar. Un día prometí que no te iba a desamparar. Solo pido de ti hoy que confíes. Confía. Ten fe. Es difícil tener fe porque no la vemos. Pero confía. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Yo lo he vencido. Yo lo he vencido. Yo lo he vencido. Aleluya. A cada instante de mi vida yo te adoraré. A cada instante de mi vida. Aleluya. Sí, siempre te exaltaré. Gracias porque nunca nos has dejado solos. De mi vida siempre te alabaré. Gracias, Señor. Señor. Alabaré a cada instante de mi vida.
si yo a ti no te tuviera. Aleluya. Oh Señor, si lo hubiera conocido. Aleluya. Gracias, Señor. Al Dios que me ama. Gracias. Gracias, Señor. No sé si usted tiene memoria de dónde usted pudiera haber estado hoy, o se imagina, te adoramos, si el Señor no hubiera llegado a nuestros corazones. Gracias. Pero yo le voy a decir una posibilidad en mi vida. Yo seguramente, gracias, posiblemente estuviera quizás en una cárcel, estuviera muerto. Gracias. Estuviera en esta noche teniendo este privilegio de adorar al Señor. De usted, gracias, no es mucha la diferencia entre usted y yo. Gracias. Seguramente estuviéramos en los mismos lugares, o ya no estuviéramos, o anduviéramos incluso en el mundo. Pero bueno es Dios, que nos tiene aquí. Gracias, y por eso le amamos. Por eso cantamos hoy. Yo no sé dónde estuviera. Cántelo conmigo y dígalo fuerte. Aleluya. Si yo a ti, gracias, no, Señor, estuviera. Cánteselo fuerte. Te adoramos. Cánteselo en esa hora. Bendecimos. Si no hubiera conocido. Donde estuviéramos, Señor. Al Dios que nos ama. ¿Dónde, Señor? Al gracias, Dios. Se llama. Aleluya. Aleluya. Y no sé dónde estuviera. Gloria, gloria. Si yo a ti no te tuviera. ¿Dónde estuviera? Gracias, gracias, Jesús. Si yo hubiera conocido. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por acordarte de nosotros. Aleluya.
Vamos a darle un aplauso al Señor en esta hora. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Aleluya, gracias, Señor. Recibe la adoración de tu pueblo. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno es adorar al Señor. Amén. Le damos gracias a Él por haberse acordado de nosotros. Amén. Aleluya. No nos cansamos de darle las gracias. De donde Él nos ha sacado, como decía mi hermano. Algunos nos sacó de diferentes lugares. Él tuvo misericordia de nosotros. Amén. Aleluya. Y así vamos a seguir adorando al Señor en esta hora. Recuerde que el darle al Señor es parte de la adoración. Si usted ya está listo, lista, vamos a elevar una oración para recoger las ofrendas y los diezmos. Amén. Ayúdeme a orar. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de ti una vez más, primeramente para honrar, glorificar y exaltar tu nombre. Gracias te damos, Señor. Bendecimos a mis hermanos, a mis hermanas en esta hora, Señor. Bendice lo que queda en el bolsillo, bendice, Señor, lo que queda en el banco. Multiplícaselo, Señor. Bendice a mi hermano, a mi hermana. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Por las fuerzas que nos das, por nuestros alimentos, Señor. Por guardarnos del mal, del peligro, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos las ofrendas, bendecimos los diezmos. Aleluya. Puede ir pasando, hermanos. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos, te bendecimos. Amén. Y así vamos a dejar a que trae la palabra en esta hora, mi hermana, con nosotros. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dale un aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Aleluya, al Altísimo, al Soberano Dios Todopoderoso, al Omnipotente, al Omnisciente, al que merece toda la gloria, toda la alabanza, todo el poderío, toda la exaltación. Aleluya, a ti, oh Rey, solamente a ti, Jesucristo, es toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén, amados. Pues esta noche es noche de vigilia. Amén. ¿Durmió usted? Porque no se me vaya a dormir aquí, ¿eh? Aleluya. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por el privilegio que nos da de compartir su palabra. Es un privilegio. Solo Dios sabe cómo estamos de pie. Amén. Pero Él es el que nos sostiene. ¿O quién lo sostiene usted? El Señor. Amén. Vamos a comenzar. Aleluya. El tema que el Espíritu Santo me regaló hace unos días, lo tenía ahí y dándole vuelta, y se presentó la oportunidad para compartirlo. Aleluya. Y se llama los beneficios de ser agradecido. ¿Usted está agradecido con Dios? Aleluya. Es algo bien lindo, amados, ser agradecidos.
No sé si a usted le pasa, pero a mí en lo personal me pasa. A mí me cae mal una persona que es malagradecida. Yo le digo, ¿cómo? Malagracia, que no da las gracias, que usted hace algo por aquella persona y la persona como que no le importa, como que era a mi obligación hacer las cosas o la obligación de uno hacer las cosas. Y hay veces que sí es mi obligación hacer algunas cosas, pero por cortesía, por amabilidad, uno tiene que dar las gracias. Por educación tiene que dar las gracias. Fíjese que ahorita que estaba ahí sentada estaba pensando, y se ha dado cuenta cuando son los Grammys, las entregas de los Grammys, y dice el fulano y pi 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 pi, pi todo bien bonito y pasa y oh. Pero cuando está dice, oh, pero esto que ustedes me están entregando no es solamente mío. Le doy gracias a mi equipo de trabajo, porque sin ellos no lo hubiera logrado. Le doy gracias a mi esposa, le doy gracias. A todo el mundo le dan gracias menos a Dios, amén. Pero le dan gracias. Hay una gratitud para toda la gente que estuvo a su alrededor apoyándole, empujándole. Porque a veces que esa gente dice, no, como usted y como yo, que hay momentos que queremos tirar la toalla y ya no queremos saber nada, pero hay alguien que nos empuja. Siga adelante, avance, échele ganas. Usted no es cola, usted es cabeza. Usted es para de avance, usted no es de los que retrocede. Y nos infunden aliento, aliento, aliento y seguimos, amén. Esa es gente que te da un apoyo moral, amén. Y a ellos eso es lo que, a ellos esa gente que le da ese apoyo moral, que los infla, que los pucha a seguir adelante. Pero a usted y a mí no nos infla nadie, amén. Porque el que te infla tiene una agujita también que después te desinfla y ahí te dejan tirado. Pero el de allá de arriba no nos infla, Él nos sostiene, amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir al texto central, aleluya. Vamos a ir al Salmo 28:7, gloria a Dios, aleluya. Salmos 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza, mi escudo, en Él confía, en Él confío mi corazón. Dice, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico, o con mi cántico, sí, mi cántico, le alabaré. Aleluya. Está agradecido el salmista, se siente fortalecido. Dice que el Señor, que Jehová es su fortaleza, Jehová es su escudo. Aleluya. Dice que en Él confía. Igualmente nosotros, Él es nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro pronto auxilio en todas nuestras tribulaciones, que como decía el hermano el otro día, son muchas. Que dice que, como dijo el hermano Carlos, que un joven que estaban en un lugar, en cierto lugar, amén, y dijo una persona que estaba triste o algo así, porque tenía un problema, que les dijo, hey muchachos, vengan, dice, aquí está una persona que tiene un problema, y nosotros tenemos muchos problemas, amén, y así estamos, nosotros tenemos muchos problemas todos los días, libramos luchas, libramos batallas, día a día, somos más que vencedores, amén. Pero el Señor es nuestra fortaleza, el Señor nuestro escudo. Yo le digo, Señor, séme por habitación, líbrame, guárdame del mal, porque en todo momento uno no sabe.
El enemigo anda como león rugiente a ver a quién se devora. Nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar, aleluya. Pero el Señor es el que nos rodea de fuerza, aleluya. Vamos al desarrollo, segunda de Reyes 4:8, pero primero yo quiero que me acompañe a orar. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Yo sin Él no puedo, aleluya, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre poderoso, Padre, me pongo en tus manos, Señor. Tú conmigo, Señor, en el nombre de Jesús, usa mis labios, usa mi mente, úsame, Padre celestial, para poder, Señor, ser transmisor de este tema, Señor, en el nombre poderoso, Padre, que yo pueda, Señor, aleluya, darme a entender, Señor, con tus hijos, con tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, habilítame, capacítame, Padre, en el nombre poderoso. Y desde ya te doy toda gloria, toda honra, Padre, mientras tu palabra se predica, mientras tu palabra corre, Señor, trae sanidad, trae liberación, Señor, en el nombre poderoso. Cualquier necesidad que tu pueblo tuviera, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Amén y amén. Fíjese que este tema me lo dio el Señor el día que el pastor estaba predicando el domingo. El domingo pasado fue cuando empezaste a platicar del pajarito que estaba todo desplumado. Y yo me quedé pensando, ese pajarito me taladró mi corazón, me ministró esa palabra de que nosotros muchas veces así estamos, como ese pajarito, renegando. Ay, ¿por qué me tengo que levantar tan temprano, irme a trabajar? ¿Por qué estoy tan cansado? ¿Por qué me toca toda esta gente que estoy trabajando y están renegando por lo que están haciendo? Y miles de situaciones que está uno pasando cotidianamente y está renegando. Fíjese que un día de estos me sentí mal con mi esposo, que llegué y siempre llego por el garage para quitarme los zapatos, que los traigo llenos de aceite o de las cosas del trabajo, y los dejo ahí. Y llegué y no me acuerdo qué vi, y me empecé a enojar. Ni siquiera lo saludé. Ay, ¿por qué está eso ahí? ¿Qué no sé qué? Y empecé a renegar. En ese, mujer, tranquila, cálmate, vas llegando a tu casa, ni siquiera ni me has saludado y ya estás de mula, me dijo, renegando y que no sé qué. Me sentí tan avergonzada y me quedé así, dije, dame un beso, ya, cálmate. Y ya, pues ya me calmó. Y bueno, pero ese día que él hablaba de este pajarito, yo me quedé así pensando que muchas veces estoy como ese pajarito, renegando, enojándome y no valorando lo que Dios nos da, no valorando lo que tienes. Y estaba así, y fue cuando el Señor me daba esta palabra de que tenemos que ser agradecidos. Y fíjense que aún que tenemos que ser agradecidos, tienen beneficios. Tiene beneficios ser agradecido. Cuando usted es agradecido con una persona, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted le dice, oh, gracias, usted hace sentir bien a la persona, usted se siente bien y como que nos trae unidad cuando nos agradecemos, amén. Es algo muy, muy bonito ser agradecidos entre nosotros, mucho más ser agradecidos con el Señor, aleluya.
Porque si no, como la alabanza que cantábamos ahorita, ¿dónde estuviéramos? Si Él no nos hubiera salvado. Amén. Vamos a ir a desarrollar este tema segunda, aleluya, de Reyes. Aleluya, el libro de Reyes 4:8 hasta el 17 lo vamos a leer de 1-1. Amén. Y aquí encontré una persona que estaba muy agradecida y dio una gran bendición por este agradecimiento. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese cuando él pasaba por ahí. Venía a la casa de ella a comer. Aleluya. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego, dice, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viene a nosotros se quede en él. El 11 dice: aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Jesse, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando llamó, vino ella delante de él. Y le dijo entonces a Jesse: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros, has estado atendiéndonos muy bien, quiere decir, con general, espérenme que me perdí. Sí, dijo que has estado solícita por nosotros con todo este esmero, o sea que lo estaba tratando muy bien. ¿Qué quieres que haga por ti? En agradecimiento, amén, de lo que ella estaba haciendo. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo, o sea, no necesitaba nada. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió, mire, el Jesse con ojos abiertos: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y la llamó a ella y se paró en la puerta. Dice, y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no haga burla de su sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. Mire, ella no podía tener hijos porque su marido ya era viejo. Su marido ya no podía engendrar. Amén. Pero esta mujer era una mujer que tenía un corazón noble. Y ella entendía la bendición que era hospedar un siervo en su casa, darle de comer. Y fíjese que dar que comer, cuando usted se sienta, invita a alguien a su mesa a comer, no nomás es comer, hacemos un pacto. En su mesa pacta usted con quien come, por eso tenga cuidado quien come con usted. Amén. Aleluya. Pero ella tenía un pacto con este varón de amistad. Dice que era una mujer muy importante. Y Eliseo dice: ¿qué podemos hacer por ella? Yo pensando, meditando en esta palabra, decía: Eliseo traía un siervo. Entonces quiere decir
que el cuarto, la habitación era grande, era amplia, porque había, tal vez había dos camas, porque venía el siervo. Tal vez tenía otro lugar especial para el siervo. Pero el punto es de que esta mujer habló con su marido y se puso de acuerdo. Y le dijo: hagamos una habitación para él. Pongámosle la cama, la mesa, su lámpara, todas las cosas, su silla para que él pueda estudiar. Amén. Su mesa para que pueda estar estudiando en la noche a la hora que él necesite, esté cómodo. Y este siervo, este varón de Dios, este profeta, aleluya, estaba tan agradecido porque ya no tenía que estar pagando tal vez un hotel, un lugar. En una casa, una familia lo estaba esperando en esa ciudad. Cuando andaba ya a los alrededores, me imagino que mandaba al Jesse corriendo y le decía: Jesse, vaya y dígale a la tsunamita qué días voy a estar en la ciudad para que nos prepare el cuarto. Y el Jesse, yo me imagino, estoy imaginando, no está escrito, y me imagino que el Jesse iba y le decía a la tsunamita: dice Eliseo que tales días vamos a estar por aquí para pues si podemos usar el cuarto y se prepara y todo eso. Amén. Pero Eliseo estaba muy agradecido con ella y le dijo: ¿Qué hago por usted? ¿Quiere que hable al rey? ¿Necesita algo con el general del ejército? O sea, con la gente grande. Le dijo ella: no necesito nada, yo moro entre el pueblo. El pueblo, lo que yo necesito, el pueblo me lo da. No necesito ir a hablar con un rey, ni necesito nada con un... Fíjese, era una mujer importante, pero se fija que sencilla. Era sencilla, era una mujer que tenía un corazón, una sencillez, aleluya, muy, muy linda esta mujer. Si usted se fija, es una mujer sencilla, porque no necesitó nada del rey, del presidente, puede decirse, del ejército. Dijo: no, yo moro con el pueblo. Estamos, todo está en paz, todo está bien, no necesito nada. Dice que era una mujer importante. Pienso que les ha de haber dicho, no está escrito, pero pienso que él ha de haber dicho: lo que necesito, mi marido me lo provee. Yo estoy con el pueblo, estamos bien, gracias. Tranquila, amén. Como ahorita que dije esto de qué necesitaba, cuando yo salí de la fábrica, de ahí donde, de la manzana, de la fruta seca, yo ministraba mucho a una, y todavía me llama cada ratito, una niña, no tiene ni 18 años, pero ya estaba trabajando ahí. Y no sé, me tomó mucha confianza, y después su mamá también, al punto de que un día tuvieron una situación bien difícil. Y fui a orar por la señora y a compartirle la palabra y todo. Pero el punto es de que esta gente estaba tan agradecida conmigo que un día me llamó la muchacha y me dijo: Doña Lupe, dice mi mamá que qué necesitas, no estás trabajando. Tenemos bastante arroz, tenemos bastante frijol, tenemos mucho aceite, tenemos mucho jitomate. Ven, dice, ven para que lleves, que vengas para que lleves. Le digo: yo estoy bien, le digo, estoy bien. No, dice, mi mamá quiere que vengas para que lleves el jitomate y para que lleves el arroz, para que lleves el frijol. Y estaba ahí. Y sentí feo decirles: no. Fui. Esa mujer no hallaba quedarme. Se metió abajo del gabinete, me sacó como unas 6 libras de arroz, me sacó medio costal de frijol y un bonchezote de jitomate, como 5 botellas de aceite. Me surtió
para un buen tiempo, en agradecimiento de que yo estaba ministrándolas, orando por ellas y atendiéndolas. El pueblo te provee. Si tú te das a la gente, no necesitas andar, ¿cómo se puede decir? Estar pidiendo. La gente sola viene en agradecimiento. Y así este varón de Dios estaba buscando. Pues si es una mujer importante, es una mujer de dinero, es una mujer que lo tiene todo. Y al que tiene todo, ¿qué le puedes dar? Pero él, su siervo dijo: yo aquí no he visto ningún niño. No he visto niño. Ella no tiene niños. Dijo: ah, entonces yo puedo orar para que esta mujer tenga su hijo. Amén. Esa era su bendición. Fíjese, una bendición tan grande. Aleluya. De que estaba muy agradecido este varón y supo qué era lo que necesitaba la mujer. Y eso era más adelante. Si usted va viendo la historia más adelante, se fija que ella le dijo que no. Más adelante se le muere el hijo, pero él lo resucita, porque lo que te da Dios es para siempre. Dijo: no, si no te lo prestaron por un ratito. ¿Por qué es importante, amados, mantener una actitud de agradecimiento? Es lo que le decía, es importante porque nos amalgamamos, porque nos tenemos confianza, nos agradamos, amén, cuando somos agradecidos. Dice: podemos demostrar gratitud a Dios y a los demás. Sí, podemos. Podemos mostrarle a Dios nuestra gratitud. Dios puede ver nuestro corazón. Acuérdese que Él lo ve todo. Amén. Y puede ver si nosotros estamos realmente agradecidos con Él o si nomás estamos fingiendo. Yo le puse aquí objetivos. O sea, ¿cuál es el objetivo de este tema? Dice: comprender el poder de vivir agradecidos en la vida. Amén. Practicar las maneras en las que podemos ser agradecidos con Dios. Fíjense que nosotros somos tan infieles, se puede decir, tan injustos con Dios. Él es fiel, Él es justo, pero nosotros hay veces que, como le digo, hay veces que pensamos que Él tiene la obligación de hacer todo por nosotros. Como es mi padre, pues Él es mi padre, Él me tiene que dar. Porque como nuestros hijos muchas veces eso piensan, que porque son hijos les tenemos que dar todo. Amén. Pero aún nosotros como padres decimos: ¿quieres esto? Gánatelo. Tienes que ganártelo. No es como así de fácil darte todo. Lo echamos a perder. Antier estaba el bebecito. Hace un tiradero por toda la casa. Saca los juguetes y los tira así como. Y estaba volteé y todo un tiradero bien feo. Y empezó que quería chip. Y que quería chip. Y dije: ok, yo te voy a dar. Pero junta todos los juguetes. Le enseñé dónde, aquí van todos tus juguetes, ponlos todos aquí y cuando tú termines yo te voy a dar y te voy a dar jugo. Mire, así rapidito fue y agarró y los echó y le dice: mamá, como diciendo, ya terminé. Digo: ok, ahora sí. Y así es Dios también con nosotros, pero Él espera que nosotros seamos agradecidos con Él. Amén. Si aún a nuestros hijos o a los niños le damos algo, ¿cómo se dice? Gracias. Ok.
usted no deja que su... Yo he visto a Jessica muchas veces con la niña. No, hasta que le digas gracias. Cuando estaba más chiquita un día ni comió, ¿te acuerdas? Ni comió porque la niña no quería dar gracias, no quería decir gracias. Pues entonces no te voy a dar. Y pues la niña tenía tanta vergüenza que prefirió no comer que dar las gracias. Y así nosotros como cristianos, así somos con Dios. Preferimos no tomar la bendición que darle las gracias. Porque nos, no es que nos da vergüenza, porque hay veces que somos orgullosos, que nuestro corazón se endurece y no queremos ser agradecidos con Dios. Amén. Pero Dios quiere que usted y yo seamos agradecidos. Fíjese que me recordaba otra reflexión, que una señora iba al doctor y ya era tarde y necesitaba parquearse cerca para llegar rápido a su cita, porque si no, no la atendían. Y cerró los ojos y le dijo, no, volteó los ojos hacia arriba, porque si lo cierra choca. Volteó los ojos hacia arriba y le dijo, Señor, dame un parqueadero cerca, por favor, para alcanzar mi cita. Todavía no terminaba de decir cuando un carro de mero enfrente de donde ella necesitaba salió y ella se pudo someter. ¿Pero qué hizo? Le dijo, ay, Señor, olvídalo. Ya se está saliendo este carro, aquí me voy a parquear. Creyó la señora que nomás el carro de chiripa salió. El milagro estaba siendo contestado porque necesitaba ese parqueadero, pero no le dio la gloria a Dios. Dijo, Señor, olvídalo, ya está saliendo el carro. Y muchas veces nosotros, como esa señora, así le hacemos. Le pedimos algo a Dios y el Señor nos lo concede rápido. Y no dice, ay, Señor, olvídalo, ya llegó la bendición, ya no te preocupes, Señor. Y dice el Señor, ay, hija mía, hijo mío, si yo te lo mandé de rápido, yo abrí los cielos para ti, yo derramé la bendición para ti, pero nosotros pensamos que nomás fue una casualidad. Y no, Dios está en el asunto. Dice la palabra que antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. Él ya lo sabe, no necesitamos hablarlo. Bueno, necesitamos hablarlo, pero si usted no lo habla, Él ya lo sabe, pero no lo va a soltar hasta que tú lo desates, hasta que tú lo pidas, hasta que tú le digas, Señor, necesito esto. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Aleluya. Así como nosotros queremos que nuestros hijos nos den las gracias por todo lo que les damos, por todo lo que hacemos, Dios también espera que tú le des las gracias por todo lo que Él hace. Amén. Concepto de agradecimiento. Dice que es el acto y resultado de agradecer. Se denomina agradecimiento. Dice, quien agradece expresa su gratitud. Amén. Dice, la valorización que se tiene hacia aquello que realizó o hacia el favor que te hicieron o que hiciste, a la ayuda que prestaste. Dice que es un sentimiento que generalmente lleva a tratar de devolver de alguna forma la colaboración recibida. Lo que leíamos en Segunda de Reyes con Eliseo, aleluya, y la tsunamita, que él estaba tan agradecido que no hallaba que necesita esta mujer. Si no puedo ir y llevarla delante del rey ni con el general, que es lo más alto, ¿qué puedo hacer por ella? No hallaba cómo devolver ese favor. Amén. Y esa es la situación que nosotros tenemos, que
tal vez no devolver el favor, pero sí ser agradecidos con Dios más que todo. Vamos a ver, traigo tres puntos, aleluya, los beneficios de ser agradecidos. Mire, el primer beneficio dice que trae vida. Aleluya, trae vida. Lo vamos a ver en Proverbios 18:21. Aleluya. Amén. Dice: la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pastora, ¿esto aplica a lo que estamos hablando? Este versículo aplica. Porque la muerte y la vida, dice, o sea que nos, lo que le decía, que podemos tener una amistad, tener, cuando tú haces un favor, te tomas confianza con aquella persona. Porque cuando tú pides el favor o te hacen el favor, amén, estás abriendo tu corazón a mostrar tu necesidad, a mostrar tu debilidad, a mostrar que necesitas de alguien. Eso es una forma de ser humilde, porque muchas veces a veces me ando cayendo, pero el orgullo me levanta, algo así. Oh, el hambre me tumba, pero el orgullo me levanta. Mire qué dichos tan feos, ¿verdad? Y certeros. Ajá, tengo hambre, pero no voy a pedir ayuda. El orgullo. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Necesita algo, hermano? No, nada, tranquilo. Pero ya cuando se sube al carro, ya está chillando. Hubiera pedido la oración. A mí me ha pasado de que no he pedido oración porque, ay, no, ¿cómo yo voy a pedir oración? Pues si ellos son los que vienen y me piden que yo ore por ellos, ¿cómo yo voy a pedir? Eso es cabezón. No, todos nos necesitamos. Todo, yo estoy orando por usted, pero usted puede orar por mí. ¿Qué no dice la palabra de Dios que oremos los unos por los otros? Nadie es más grande, el único grande es Dios. Pero hay veces que nos sentimos como, ay no, ¿cómo yo voy a andar pidiendo oración? No, ya se me está quitando esa mala costumbre de quedarme callada, porque me ha pasado que son cosas que el Señor me, cuando mis papeles para que me llegara mi permiso de trabajo, me dijo una semana antes: para tal día van a comenzar a dar estos papeles. Ponen la línea, así hermanos, ponen la línea de la intercesión para que estén orando. Desátalos, llévalos a la intercesión. ¿Qué van a decir? Que la pastora necesita que oren por ella. Pues sí necesito. Oren por mí. Todos los días necesitamos que oren por nosotros, que oren por mi familia, que oren por mis hijos. Aleluya, necesitamos, pero es lo que le digo. A veces nos andamos cayendo, pero el orgullo pensamos que nos levanta, pero nos trae más tirados. Porque el Señor dice que al orgulloso, ¿cómo lo ve? De lejos. ¿Está orgulloso? Pues de lejos lo veo. Amén. Perdemos la bendición por ser orgullosos. Eso no es bueno. Aleluya.
seamos agradecidos, no orgullosos. Amén. Aleluya. Así es de que la muerte y la vida está en el poder de nuestra lengua. Amén. El que ama, el que le ama, comerá de sus frutos. ¿De cuáles frutos? Del agradecimiento. Si con tu lengua, con tus labios eres agradecido, vas a comer esos frutos. Vuelvo a mi trabajo. En mi trabajo es dicen por ahí que parece una cárcel. Ya me estoy acostumbrando a esa cárcel. Y la señora es gritona, te grita, te adelante de todos, te grita y así. Pero tiene su lado flaco. Ya la he estado viendo. Nadie. Ella come solita. Porque como a todos los trata mal. Entonces, ¿quién quiere comer con ese ogro? Yo. Y fue el otro día. Y traía unas galletas. Y ella estaba comiendo una ensalada. Y nomás así con el tenedor. Y yo traía un paquetito de galletas. Como tipo ensalada, pero así redonditas. Le digo, mire, con esta le vas a ver bien rica su ensalada. Es que a mí se me quedaron en la casa. No se preocupe, aquí Dios ya le proveyó. Cómasela. Además, la voy a acompañar. Y me senté ahí con ella. Y eso, ¿qué cree que pasó? Se quebró. Se quebró la señora. Y ahora, María, puedes quedarte. María, vamos a trabajar hasta las 7:30. Qué bueno, yo ya me voy. No te vas a quedar, le digo. Solamente me dieron fuerzas para las 10 horas. Ya no puedo más. Bueno, pero un sábado vas a venir. El sábado de gloria será. Amén. Pero ya no me grita. Ya no me grita. Ya me habla tranquila y viene así como sonriente y así. Hoy compré una bolsa de higos y le dice, ¿qué es eso? ¿Tomatillos? Le digo, no, son higos. ¡Wow! Se ven ricos. Le digo, ¿quiere? Y abrí la bolsa. Dice, ay, pero está amarrada. Le digo, pues está amarrada. Le digo, yo la puedo desamarrar. Agarre, le digo. ¿De verdad? Claro que sí, agarre, por favor. Usted es la jefa, le digo. Coma, por favor. Y así, o sea, son cosas que se quebran, que se tiene que quebrar, que vas a amistar. Amén. Y ya está así como domándose. Amén. Ya está más tranquila. Ya le hago bromas y se ríe. Aleluya. Pero estaba así como el siervo. ¿Cómo le llego a esta señora? ¿Cómo le llego a esta señora? Se tiene que quebrar eso, porque estar así todo con alguien que le tienes miedo. Ay, ahí viene, todas oigo. Ay, ahí viene la vieja. Ahí viene la vieja. Ahí viene la fulana. Y se expresan bien feo de ella. No la quieren. Y ella está sola. Entonces digo, no, tenemos que quebrar eso. Amén. Y se está quebrando en el nombre de Jesús. Aleluya. Mire, otro de los beneficios dice que trae gozo y liberación. Ser agradecido trae gozo y liberación. Lo que le estaba diciendo ahorita. Ella no sabe, pero nos estamos liberando. Aleluya. Estamos matando la bestia que traía por dentro la doña. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir a ver Colosenses 1:12-14. Lo vamos a leer. Aleluya. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aleluya.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya, qué poderoso estos textos, amados. Qué precioso, dice, con gozo dando gracias al Padre. Amén. Que nos hizo aptos. No éramos aptos, aleluya, para participar de esa herencia, pero Él nos hizo aptos, amados. Él nos habilitó para que pudiéramos recibir la herencia. ¿Qué herencia? La salvación, el reino de Dios, aleluya. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, algo que tenía preparado el Señor. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Donde estábamos antes eran las tinieblas, pero nos trasladó, aleluya, de las tinieblas a la luz. Amén. ¿Cómo no le vamos a dar gracias? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Aleluya. Le digo, la familia Gamboa, mi esposo y yo, por agradecimiento a lo que Él hizo, nosotros decidimos rendirnos a Él. Le dijimos, Señor, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Nos diste la vida, te la entregamos en servicio, en sacrificio vivo, santo, que sea agradable a ti, Señor. Aleluya. Dice el 3, te da capacidad para honrar a Dios. Eso me gustó, porque nosotros hay veces que no tenemos capacidad para honrar a Dios. No tenemos la capacidad para honrarle, pero aún eso nos lo da Él. Nos da la capacidad, nos enseña cómo se honra, cómo honrarle a Él. Quiero que vayamos, esta historia me gusta mucho porque es tan verdadera, aleluya, tan verdadera que quedó escrita en la Biblia, aleluya. Lucas 17 del 11 al 16 la vamos a leer, aleluya. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, aleluya, pasaba entre Samaria y Galilea. Dice, y a la entrada en una aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos porque ellos no podían acercarse. Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a glorificar a Dios. Aleluya. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Wow. Qué tremendo, hermanos. El Señor los vio. Llamaron la atención de Dios y les dijo, caminen, vayan con el sacerdote y muéstrense. ¿Sabe por qué los mandaba con el sacerdote? Porque el sacerdote era el que daba fe de que ya eran sanos, de que ya eran limpios. Si iban con el sacerdote y todavía tenían algún rasgo de la lepra, seguían fuera del campamento. Pero dijo, vayan. Vayan con el sacerdote. Y la obediencia obró, porque fueron obedientes y fueron caminando. Muchas veces usted y yo no estamos bien, pero vamos caminando, y conforme vamos caminando, vamos siendo sanados. Conforme usted camina, usted está siendo sanado. Pero si no camina, la lepra no se va, porque es por la obediencia. Ellos fueron obedientes. Eran
tantas las ganas de ser limpios, de ser sanos, que dijeron, pues si Él dice que caminemos, caminemos, avancemos, vamos. Y se fueron los 10 caminando, pero uno dijo, ay, 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 soy sano, soy sano, soy sano, soy sano. ¿Cómo no voy a ir a darle gracias a mi Dios? ¿Cómo no voy a ir a servirle? Aleluya. Yo me recuerdo de una mujer que me dijo, hermana, yo nomás salgo de aquí, yo voy a la iglesia. Yo quiero estar en la iglesia. Y ahí está mi hermana Delcia. Dijo, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Y aquí ha estado. Y me da tanto gozo, hermanos. Porque muchas veces estamos en la prueba. Y como dice mi esposo, que cuando estamos en la lucha, en la prueba, decimos, ay, Diosito, si tú me sacas de esto, yo te prometo que descalza voy. No necesitamos hacer mandas. Esos son mandas que hacían antes. Yo me recuerdo, vivía en un lugar donde hasta ponían tiendas como si fueran tianguis, y todo le llamaban juaneros. Todo, no me recuerdo ni en qué mes, pasaba toda esa gente que iban en procesión, en caravanas, pero mucha gente, gente que llegaba a nuestra casa a curarse los pies llenos de ampollas, porque la manda era llegar hasta cierto lugar descalzos, otros de rodillas, otros latigándose. Dios no quiere eso, que vayas descalzo ni que vayas de rodillas. Dios quiere que le entregues tu corazón, que le des las gracias, que le des la honra a Él, que lo que Él hizo por ti se lo agradezcas. Eso es todo lo que Él quiere. No quiere que nosotros, si Él hubiera querido que anduviéramos de rodillas, no te hubiera hecho pies, te hubiera hecho las puras rodillas y así vas de rodillas. Pero Él quiere que camines, por eso te dio los pies. Ni tampoco quiere que nos andemos latigando. Hay gente que cree que con estarse latigando, santo, 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 pero en su mente están divagando en la maldad. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve ir de rodillas? Mire, iban de rodillas a pagar la manda, y aquí su frasquito de alcohol, y no era para los pies, o sea, para aguantar. Y llegaban ahí, teníamos una tienda y vendíamos cerveza, y se echaban sus cervezas, se fumaban sus cigarros, pero vamos en la manda, en la procesión. Ese es su Dios, así le pueden servir, pero al Dios al cual usted y yo servimos no se le sirve así. A Él le servimos limpiamente o no le servimos. Amén. O a lo mejor no estamos tan limpios, pero como le digo en la palabra, caminemos, y en el camino nos vamos a ir limpiando, nos vamos a ir acomodando. El Señor nos vamos, conforme nosotros estemos parados enfrente a la luz, vamos a ver dónde están las manchas, dónde está el defecto, dónde está lo que se tiene que arreglar. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y el Señor dice que les dijo, ok, y que no eran 10 a los que limpié. Él se fijó que cuántos eran. ¿Y por qué nomás vino uno? ¿Dónde están los otros 9? ¿Cuánta gente, lo que le decía, ha dicho, está en el hospital, pero si yo salgo, Señor, si yo salgo, yo voy a ir. Señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo, Señor, que yo te voy a servir. Y nunca lo vemos más, ni en la iglesia, ni en... Es más, hasta el Face te borran, te quitan. Amén.
Aleluya. Pero Él te da la capacidad. A este varón, aleluya, le dio la capacidad. Aleluya. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, aleluya, a gran voz, o sea, estaba gritando, y se postró rostro a tierra. Aleluya. Y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Qué quiere decir eso? Él no era cristiano, era uno del mundo, y pero conocía, aleluya, le habían dado la capacidad para honrar a Dios. Y a usted y a mí nos han enseñado en la palabra. ¿Qué dice Proverbios 3:9? Honra a Dios con tus bienes y con las primicias, con todos tus frutos. Honra a Dios adorándole, cantándole, alabándole, hablando la palabra a otros. Eso también es honrar a Dios, predicando su palabra. Amén. Aleluya. Mira, es vigilia, ya terminamos. Vamos a la conclusión. Usted está feliz, ¿verdad? Aleluya. Vamos a ver la conclusión. Este salmo está precioso, el Salmo 100. Le iba a leer el 119, pero mejor vamos a leer el 100, del 1 al 5. Aleluya. Dice: exhortación a la gratitud. Así dice en la Biblia. Amén. Y dice el 1: cantar alegres a Dios, habitantes de todo nuevo pacto. Aleluya. No, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. O sea que cuando le toque servir, no se esté quejando, porque eso no glorifica a Dios. Eso no es ser agradecido a Dios. Ay, no, me tocó ser ujier y tengo que sacar la basura antes de que la vigilia termine. Ay, no, y estos hermanos que se creen. Ay, no, no, angelito, no digas eso. Aleluya. Aleluya. Dice que sirvamos a Dios con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Aleluya. Reconoced, oiga hermano, reconoced que Jehová es Dios y Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Me encantó cuando estaba estudiando esto. Dije, la conclusión siempre la encuentro primero, el tema y la conclusión. Hoy no tenía conclusión, y yo, Padre bendito, ayúdame. Ayúdame. Y cuando empecé a leer este salmo, dije, este está bueno para la cereza del pastel. Amén. Aleluya. Porque esto es un salmo de gratitud, un salmo, aleluya, de agradecimiento a nuestro Dios. Aleluya. Hermanos, nos ayudan con la alabanza. Y acuérdese, con regocijo. Aleluya, gloria a Dios. Así es de que en todo tiempo, hermanos amados, démosle gloria a Dios, démosle gracias a Dios, estemos agradecidos con nuestro Dios por todas las cosas que Él hace. Porque como la alabanza que ministra al Señor el hermano Carlos, todo se lo debemos a Él. Todo es por Él y para Él. Nada de lo que tenemos es por nuestras propias fuerzas, porque ni aún nuestro trabajo es por nuestras propias fuerzas. Porque yo siempre les he dicho, la primera hora tal vez sean nuestras fuerzas, pero ya todo el recorrido de toda la bendita semana, cuando suena esa alarma, ti, 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 quisiera dejar caer el teléfono al agua.
para que se callara, pero dijo la ranita: me acuerdo que es el único que tengo y mejor lo apago. Porque es difícil, hermano, levantarse, que ya está uno el día viernes, Dios mío, Dios santo, para levantar todas esas libras. Es difícil. Y empezar a caminar es cansado. Pero de pie estamos por la misericordia de Dios. Y le damos las gracias a nuestro Dios. Aleluya. Fíjense que gente que trabaja sentada, dice: ay, cómo me canso de estar sentada, quisiera trabajar parado. Los que trabajamos parados decimos: ay, siquiera me dejaran sentarme un ratito. Pero trabajo es trabajo, estés sentado, estés acostado, estés parado, estés caminando, estés moviéndote, te vas a cansar. Dale la gloria a Dios y descansa en Él. Yo eso es lo que hago. Cuando estoy cansado le digo: Señor, yo ya no puedo más, estos pies ya no me sostienen y todavía me faltan 5 o 6 horas. Padre, danos las fuerzas, danos las fuerzas, Señor. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias por tus bondades, por tus misericordias. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, el poderío, la exaltación. Reconocemos, Señor, que sin ti, Señor amado, no podemos. Reconocemos, Señor, que tú eres, Señor, el motor, Señor. Que tú eres, Señor, el que nos haces avanzar. Sí, Señor. Aleluya. Levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos, levanta tus manos. Muéstrale el agradecimiento al Rey. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Solo sí, mi Padre. Ahora. Aleluya. Oh, Santo, qué precioso eres, Rey. Gracias. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por el aire. Gracias por nuestra familia. Gracias por este lugar que tenemos para congregarnos. Gracias por este equipo de alabanza, Señor. Gracias, Señor, por el pueblo. Gracias, Padre Santo, por los que están conectados. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre, por la vida de nuestras familias, Señor. Gracias. Todo te lo debemos a ti, Señor. Es por ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Rey. Gracias, 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 Señor. No tenemos cómo pagar el oro y la plata que hay en este mundo. No es suficiente, Señor, para pagar lo que tú has hecho en nosotros, lo que tú has hecho por nosotros, lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Aleluya, Padre. Maravilloso, Señor. Aleluya. Aleluya, papá. Oh, soberano, reciba la gloria, la honra. Sí, Señor. Oh, santo. Aleluya. Señor, confiadamente, confiadamente. Oh, sí, Señor. Para darte las gracias. Para gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Señor,
gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Todopoderoso. Gracias. Aleluya. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Sin ti no lograríamos nada, Señor. Pero en ti, Señor, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Aleluya. Que nos habilita. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Aleluya. Gracias, Rey. Gracias, mi Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Dele un aplauso al que vive y al que reina. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú eres el único digno de recibir la gloria. Oh, aleluya. Gracias. Amén, amados hermanos. Aleluya, este es el primer tiempo. Ahí tengo café, tenemos panecito, tenemos unas pizzas que nos trajeron también, gloria a Dios, y regresamos a las 10, amén, aleluya.